Hey guys, can you hear me? Welcome to your session number 12. Así que bienvenidos a sesión 12. Okay. Today we finish our week 3, ¿verdad? Terminamos la semana 3 de trabajo, así que congratulations and good job, guys. Okay. Ya casi vamos a finalizar el módulo 1, así que all what you have to do, right, is to keep working, ¿verdad? Llenando siempre ahí todo lo que nos haga falta para completar los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Good. Let me see, I'm sharing already the, bueno, me escuchan, chicos, aquí me aparece un mensaje que no me están escuchando bien. Sí, teacher. Me escuchan. Can you hear me? Sí, se escucha. Sí, yo sí lo escucho. Sí, se escucha. Chicos, me escuchan. Solo quiero saber si me escuchan porque si no, no. Sí. Ah, ok, gracias, María. Sí, sí. Ok. Entonces, si me escuchan, entonces estamos bien. Okay, gracias, Andrea, very kind. Okay, so well, guys, we're going to continue, right, with, thank you, Henry, with session number 12. Okay, so today is November 23rd, right? Todavía mañana y pasado, pues, tenemos clases, así que hay que aprovechar cualquier duda que tengamos, traerla a la clase, okay? So, guys, we're going to begin. Vamos a terminar pues con la sección 4, right, which is section 4. La meta pues es el día de hoy finalizar con eso, ¿verdad? Prácticamente pues finalizar con la sección 3 y, perdón, con la sección 4 y ya terminar hoy trabajando la sección 5. La sección 5 junto con el examen, pues nuestra meta es finalizarlo este próximo viernes, ¿verdad? Porque ya para lunes y martes, pues sí tenemos sesión, pero pues yo les comentaba que para estar seguros, ¿verdad? De que todo ya está como con su cupo apartado, ¿verdad? Y pues que ya esté toda la documentación presentada y no haya ningún problema, lo más indicado ya es para el día viernes haber finalizado con la sesión 5 y el examen, ¿ok? But don't worry, I mean, estos días pues tenemos mañana y pasado para hacer preguntas. Usted tal vez, no, si no puede completar en el momento, al menos vaya y haga un escaneo, revise, ¿verdad?, la información y diga, me estoy limpiando, probablemente esto no, lo voy a apuntar, voy a preguntar, etc. Así que, that's what we're going to do, right, with the section 5 in the exam, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar con el mismo tema que dejamos ayer como pending, ¿ok? Este tema, pues, es lo que es present continuous, ¿verdad? Y pues algo que yo les decía el día de ayer es que probablemente el enfoque, ¿verdad? Que tuvieron ustedes del tema, which is okay, lo cual está bien, no hay ningún problema, pero el enfoque pues nos apartó un poquito de la estructura, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de present continuous, estamos hablando de acciones que están tomando lugar en el momento. ¿Verdad? Son acciones que están en progreso, por decirlo así, ¿verdad? O se están dando a cabo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Students are paying attention, ¿verdad? O students are listening to the teacher, ¿ok? So those are some actions that are taking place right now. I'm going to say them again. ¿Ok? Students. Right, students are paying attention. Right? Or when we say the students are listening, listen to the teacher. Okay, students are listening to the teacher. Entonces, esa pues es la parte del present continuous que estamos trabajando. I mean, siempre lo vamos a utilizar, ¿verdad? Porque lo necesitamos para describir el outfit que la persona anda, el outfit que yo ando, ¿verdad? Entonces, so that's going to be something important, right? That we need to
to take into account. Entonces, habíamos dicho que partiríamos de algunos de los ejemplos que teníamos acá, pues seguimos hablando de present continuous. Now, dentro de la plataforma, ¿verdad? El instructor también les habló un poquito acerca de eso. Y pues vimos la parte de affirmative and negative form, ¿ok? También hay una cosita ahí importante que no mencionamos el día de ayer y son las conjunctions, ¿ok? Now, con las conjunctions, guys, son pues esas palabras que nos ayudan a unir, ¿verdad? O en este caso puede ser varios elementos, ¿verdad? O hacer un contraste. ¿Cómo así, dice? Bueno, aquí nos presentan dos conjunctions, ¿ok? Aquí están. ¿Cuáles son estas conjunctions? And. Y tenemos but. And nos va a ayudar para agregar, ¿ok? Add. Como por ejemplo, teacher, yo puedo decir, I like pizza. I like pizza, chocolate, no es cierto, inventemos chocolate and cake. Ok, I like pizza, chocolate and cake. Entonces, este and me ayuda a mí a agregar y seguir enlistando. Ok, o yo puedo decir, por ejemplo, I have to work and study. Ok. Tengo que trabajar y estudiar, ¿ok? Entonces, I can use that conjunction, right, to put ideas together, ¿ok? Y luego tengo that, que expresa un contrast, expresa contraste, ¿verdad? Por ejemplo, I am wearing a coat, como lo tienen ahí, but I'm not wearing boots, ¿verdad? Yo puedo decir, I am hungry. I am hungry, but there is nothing in the fridge. Well, there's anything, sería. There is anything, anything in the fridge, okay? Tengo hambre, pero no hay nada en la refrigeradora, ¿verdad? Bueno, en el refrigerador. I am hungry, but there is anything in the fridge. Ok. No, en este caso, perdón, sería there isn't, ¿verdad? There isn't anything in the fridge. Ok. Entonces, estas dos palabritas se llaman conjunctions y nos ayudan ya sea pues a agregar como and o a contrastar como but, pero, ¿verdad? O por ejemplo, yo puedo decir, incluso en español, te voy a ayudar, pero, te voy a ayudar, pero me cambias el día libre. ¿Verdad? O te voy a ayudar, pero me invitas a un almuerzo, ¿verdad? Entonces, ese es como hacer un contraste de dos ideas, ¿ok? No sé si queda claro el punto, chicos, o tienen preguntas. ¿Es clear? ¿Está claro, chicos? No hay pregunta. Voy a contestar de un intento. Díganme. Mensaje, así que veamos acá. Quizá más ejemplos de esas condiciones, si se puede, sí, solo denme un momento. De hecho, hay un ejercicio que se los voy a dejar mañana con respecto a conjunctions, ¿verdad? ¿Qué son los? Bueno, conjunctions, chicos, son varias, de hecho. Son varias, pero por supuesto son con las que ustedes van a empezar, ¿verdad? Y pues, no hay ningún problema. I mean, you can go ahead and look for more exercise online, pero yo encontré uno que siento pues que va a ayudar a que lo entendamos mejor, okay? So, well, yes, of course, I can give you more examples,
¿verdad? En este caso, let's continue with but, okay? Hay varias conjunciones, guys. De hecho, estas conjunciones se le conocen, no lo voy a explicar todas, ¿verdad? Porque en realidad no es el módulo para hacerlo, pero esas se llaman fanboys, así se llaman. O así le conocen, ¿verdad? ¿Por qué se llaman fanboys? Porque representan, esa palabra fanboy representa todas las conjunciones que son for, and, nor, but, or, yet, and so. Pero en el nivel que ustedes están ahorita, en nivel 1, las básicas son and and but, ¿ok? Esas son las dos que ustedes deben conocer, ¿verdad? Vamos a ver. En este caso, pues, vamos a hablar un poquito de esta but, que es contraste, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, okay, I I'm preparing dinner, but I'm not hungry. Estoy haciendo la comida o la cena, pero no tengo hambre. Right? I'm preparing dinner. Poniendo un ejemplo que es con present continuous, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo. I'm preparing dinner, but I'm not hungry. Right? I can help you. Te puedo ayudar. I can help you, but I don't have the time. Pero no tengo el tiempo, ¿verdad? But I don't have the time. Te puedo ayudar, I can help you, but I don't have the time. Okay? Let's see. Okay. I'm wearing a dress. Okay, but I'm not wearing a jacket. Okay? Estoy vistiendo o llevo un vestido, ¿verdad? Pero no estoy usando chaqueta. Estoy usando un vestido, pero no estoy usando chaqueta, ¿ok? I can say, it's a good idea, right? It's a good idea, but I don't want to participate, right? I don't want to go, digamos. Entonces estamos hablando de ir al cine y dice la persona, ah, sí, es una buena idea, pero no quiero ir. It's a good idea, but I don't want to go. Okay, entonces eso es contrastar. Y luego tenemos and, ¿verdad? Que aquí tenemos dos ejemplos ya. I like pizza, chocolate, and cake. O I have to work and study, ¿verdad? Vamos a seguir con más ejemplos. ¿Me escuchan? Sí, por un momento pensé que ya no me escuchan. Vamos a seguir con más ejemplos. I can say, I'm studying English and French, I'm studying English and French, okay? It's raining and I'm very cold. Y tengo frío. It's raining and I'm very cold, right? They are in the classroom and they are in the classroom and they are having fun. Se están divirtiendo, right? They are having fun. ¿Se acuerdan en las clases, verdad? Los salones que it was kind of cool. Habían tantas actividades que no podía hacer dentro de la clase, which is algo que se extraña también, pero igual, ¿verdad? Por seguridad es mejor así. So, tenemos, it's raining and I'm very cold and they are in the classroom and they're having fun. They're having fun, okay? Prácticamente nos ayuda para eso, nos ayuda para agregar o, ¿verdad? Unir dos ideas, ¿verdad? La palabra and y but nos ayuda a contrastar. No sé si está claro la idea. Bueno, Manuel, sí, ahí sí le voy a fallar porque solo puedo mencionar las que están dentro de la plataforma. Podría mencionar las otras, pero no es el módulo para hacerlo porque sí son un poquito más complicadas.
Pero lo que sí puedo hacer, Manuel, es que le puedo compartir un link en este momento en el que usted puede ver un poquito más acerca de ellos, ¿verdad? Para no confundir a sus compañeritos, ¿verdad? Porque sí son varias y pues las funciones que tienen son distintas. Pero si no, pues con mucho gusto yo lo haría. Gracias, Manuel, muy amable. Pero claro que sí, ahí le comparto el link, ¿verdad? Para que usted pueda seguir viendo. Y también el link trae la función, trae la conjunción y trae también ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros manejamos AND de forma básica para agregar o enlistar y para unir dos ideas, como por ejemplo aquí abajo, estoy uniendo dos ideas. También acá, I'm studying English and French. It's raining and I'm very cold. Estoy uniendo dos ideas similares juntos, ¿verdad? Y pues eso es más o menos sobre lo que se trata, ¿ok? Así que puede ver el link y si necesita más información, también con mucho gusto, pues yo se la puedo proporcionar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O estamos claros? Ajá. Pregunta. You can ask questions if you want. No, ok. Bueno, entonces voy a continuar, chicos, porque voy a hablar un poquito acerca de present continuous también, ¿verdad? Bueno, y ya regresando al tema de present continuous, ¿verdad? Vamos a ver otra vez el cuadrito, solo que si ustedes se fijan en la sección que estamos terminando, esta sección que estamos finalizando y la sección 5 para los que ya terminaron, porque sé que algunos que ya terminaron, en esas dos secciones pues vemos quizás el mismo tema, solo que en una, que es en esta sección, nos enfocamos en positive, negative y question form. Pero las question forms en las que nos enfocamos en section 4 son las yes and no questions. En cambio, en la sección 5 nos enfocamos en las information questions. Por eso es que yo les decía desde un principio que es de saber cuál es la diferencia de una y la otra, ¿verdad? Porque esos mismos dos tipos de preguntas son los que vamos a seguir viendo con cada una de las estructuras que vamos a ir estudiando, ¿ok? Así que acá tengo la estructura. Tenemos el subject, ¿right? Que es the must, ¿verdad? Luego tenemos el verb be. Luego tenemos verb plus ing en the question form. Ahora bien, esta parte de acá, chicos, esta parte de acá es la que vimos ayer con las reglas de las que yo les hablé, ¿ok? Porque ese verb plus ing, ¿verdad? Es en donde yo voy a aplicar esas reglas que yo mencioné. No es que yo solo voy a venir y agregar ing, no. I'm going to pay attention to the verb. I'm going to see which is the rule that I can apply or which is the scenario. Right? And then I'm going to add ing, okay? Entonces, esa es sobre las reglas de las que hablábamos ayer. Luego, pues, tengo la parte o la estructura negativa, que es lo mismo, con la única diferencia, pues, que el verbo to be va en negative form, ¿verdad? Luego tengo verb plus ing, y luego tengo un complemento, okay? And now, what about this one? Tengo acá en la pregunta. Esta fórmula de la pregunta, pues la vamos a utilizar para las yes, no questions. ¿Ok? That's different. Porque el único, por decirlo así, movimiento que hay es este. Miren, que el subject pasa a segundo lugar y el verbo to be pasa al primero. Entonces, para yo poder tener una pregunta con present continuous, verb be has to go first. Okay, pero si es yes, no question. Pero ya si es information question, pues ya vamos a hablar probablemente el día de mañana. O pues. Entonces, luego tengo el verb plus ing, the complement, and the question mark. Entonces, si lo vemos así, pues prácticamente es igual. La única diferencia es este switch, ¿verdad? Que hay acá. Este pasa en segundo lugar y este pasa en primero. Y pues de ahí los elementos son los mismos. Y al final solamente agrego un question mark. Ahora bien, con el question mark, chicos, pues generalmente cuando yo estoy escribiendo, ¿verdad? Tengo que agregarlo porque de lo contrario, entonces no voy a tener una pregunta, ¿verdad? Si yo de repente no le agregué el question mark, entonces pues allá te falta algo y no la puedo dejar aquí, ¿ok?
Entonces vamos a ver unos ejemplos. Veamos. Aquí se los tengo ya. Y comencemos con el siguiente. Veamos primero lo que es afirmativo y negativo, ¿ok? Vamos a ver positivo y negativo, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, I am teaching a class, ¿ok? Very good. I can say, I am preparing dinner. I am preparing dinner, or she is preparing dinner. If she's preparing dinner, right? And then I can say, Mary is watching the news. Está viendo las noticias. Mary is watching the news. I can say, Josh is working in the report, right? Josh is working in the report. Okay, Josh is working in the report. My parents are having dinner. Right? My parents are having dinner, and I can say, My friend is calling. No, my friend is. Sí, me gusta mucho Javier, ¿verdad? My friend is listening to music. Okay, my friend is listening to music. So all those examples that I have here, okay. Todos estos están con present continuous, ¿ok? Y pues, ¿qué es lo que debo de observar? En este caso, pues, los elementos, chicos, ¿verdad? Comprobemos que están todos los elementos que deben de estar acá, como los que aparecen aquí en el cuadrito que yo ya les había compartido, por cierto, ¿verdad? Lo pueden encontrar ahí en esta, ¿ok? Entonces, aquí tienen todos los objects, ¿verdad? Tenemos el verb be, luego tenemos el verb plus ing, que es el que estoy desplazando ahorita hasta mi derecha, ¿verdad? Y pues finalmente tengo un complemento, ¿ok? Esta es la forma en la que vamos a utilizar el present continuous, ¿verdad? Con las oraciones afirmativas. Ok, cool. Ahora bien, vamos a convertir estas mismas oraciones, pero lo vamos a pasar a negativas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo lo que hay que hacer prácticamente lo mismo, es más. Going to copy here. Y la voy a pasar acá abajo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esto, miren chicos, solamente pasarlas a negativo. Es más, voy a hacer aquí la contraction para que no, para que vean, ¿verdad? Cómo va quedando, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. I mean, it's like, if you want, you can contract it like this, la puede contractar de esta forma o, ¿verdad? También puede dejarla como full form, no hay problema. Entonces, eso es todo, that's all, cuando me refiero a las oraciones negativas, ¿verdad? I'm not teaching a class, she isn't preparing dinner, Mary isn't watching the news, Josh isn't working in the report, my parents are having dinner, and my friend isn't listening to music. Okay, so those are affirmative en negative form. Ok, cool. Now, acá pues ya yo puedo ver, ¿verdad? Que tengo todos los elementos, no hay ningún problema. That's something that I needed to point out. Ok. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la pregunta. Now, las preguntas que vamos a hacer van a ser yes, no questions. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simple, chicos. Lo que va a suceder es que el verbo to be, en vez de ir después del subject, pasa a la posición que está antes del subject. Por ejemplo, hablemos de la primera. Es más, vamos a siempre utilizar la misma plantilla para que vean, ¿verdad?
cómo vamos a ir cambiando los elementos. Entonces, acá tengo la, las afirmativas. Tengo yo y todo lo que tengo que hacer acá es llevarme el verb be y ponerlo al principio. ¿Sí? That's like el gran como cambio que yo voy a hacer, ¿verdad? Prácticamente es colocar el verbo to be antes del subject y no solo eso, ¿verdad? Porque ya vamos a revisar la forma. También tenemos que agregar un question mark. Decíamos que sin el question mark yo no tengo una pregunta, ¿verdad? Entonces lo voy a quitar acá. Y al final, en vez de tener un puntito, pues voy a agregar un question mark. ¿Okay? El question mark es importante especialmente si yo estoy digitando un correo, si yo estoy preparando un reporte, si yo estoy enviando un mensaje, ¿verdad? Y, pues, si yo no lo hago de la forma correcta, pues puede dar lugar a malos entendidos, ¿verdad? En vez de hacer la pregunta, pues pueda que sin querer esté afirmando algo, ¿verdad? Así que you have to be careful. You see? Eso es todo, ¿verdad? Y por supuesto, si es forma, pues voy a comenzar siempre con mayúsculas, ¿verdad? Para pues seguir las reglas de capital letter. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Am I teaching a class? Is she preparing dinner? Is Mary watching the news? Is Josh working in the report? Are my parents having dinner? Is my friend listening to music? Right, so those are, you know, some examples that I can share with you. Ahora bien, con respecto a las preguntas, estas preguntas como comienzan directamente con verb be, ¿verdad? Yo las voy a contestar de dos formas, o con un sí o con un no. Am I teaching a class? Bueno, solo tengo dos respuestas, ¿verdad? Yes, I am, o no, no, I'm, okay. Is she preparing dinner? Bueno, yes, yes, she is, o no, no, she isn't, no, she isn't. Is Mary watching the news, right? Okay, lo mismo. Yes. Oh, perdón, no, she isn't. Ahí está. Yes, she is or not, she isn't. La misma respuesta, okay? Is Josh working in the report? En este caso, yes, he is. No, he isn't, right? Are my parents having dinner? Okay, entonces en este caso sería yes. They are. O no, they aren't. No, they aren't. Okay. Is my friend listening to music, right? So, yes, she is. Or no, she isn't, right? Entonces, esta es una forma, chicos, en la que vamos a estar trabajando, pues, cada una de estas sentences, positive, negative, and question form. Y las reglas, entonces, que nos explicó, teacher, para qué las voy a ocupar. La vamos a ocupar para esta parte. Ok, acá. Tenemos este, acá y acá. Ok, that's it. Eso es todo lo que tengo que manejar, ¿verdad? Teaching, listed, preparing, watching, working, having, listening. Y pues ahí están los verbos agregados. No sé si hay alguna pregunta al respecto o está claro. Pero sí, quisiera que me respondieran por qué. Pues si no está claro, pues ahí puedo yo agregar algo adicional. Question time. Questions. Y Manuel, disculpe, su micrófono no funciona. Buenas noches, teacher. Hola. Sí, se le escucha, teacher. Se puede, she's not por el season. Sí, ahí depende. Usted puede ocuparlo de las dos formas, no hay ningún problema.
En este caso, la recomendación es que si lo está haciendo de forma negativa, usted lo puede contractar, ¿verdad? Ahí como usted se sienta más cómodo, no hay ningún problema. Y les pregunto, chicos, porque no sé si algunos de ustedes están teniendo problemas, porque sí, no en el video no aparecen participaciones, ¿verdad? Recuerde que el chat está ahí, pero no se revisa, ¿verdad? Pero en el video no aparecen participaciones. Por eso pregunto si hay alguien que esté teniendo problemas con los micrófonos, ¿verdad? Pues sí, así yo lo reporto y digo, no, miren, por esto, ¿verdad? Que no están participando, o a veces me dicen antes de comenzar, que yo tengo este inconveniente y por eso pues probablemente no voy a participar. Ok, thank you, Manuel. So, ahí ya queda grabado, ¿verdad? Que usted tiene un problema con su micrófono. Thank you very much. Bueno, chicos, entonces prácticamente pues esa es, digamos, la estructura que debemos manejar. Y hablé, dice Henry, pero no me escucho. No, Henry, no se escucha. Por eso les preguntaba, porque estoy viendo que de repente hay como micrófonos que se activan, pero no se escucha nada. Por eso le preguntaba a Manuel si le servía el de él, porque yo de repente veo que hay unos que se activan, pero no se escucha nada. Probablemente haya de haber algún inconveniente. Recuerden, chicos, que cuando tenemos clases, pues, si usted está en esta clase, ¿verdad? Y pues alguien más está utilizando el ancho de banda de internet. Si, por ejemplo, de repente hay alguien que está viendo un video en YouTube o está jugando algo en línea o está viendo Netflix, ¿verdad? Entonces, todo ese recurso, ¿verdad? Está siendo pues distribuido con diferentes devices, con diferentes equipos, ¿verdad? Entonces, ya para que usted tenga la clase como sin ningún inconveniente, tal vez pues sí, luego miren, voy a clase, ¿verdad? Entre menos estemos usando el internet mejor, así pues yo no tengo ningún problema. Pueden revisar eso también. Pero sí, gente, ya me había fijado que algo está mal ahí. Ya nada más morir. ¿Okay? Les voy a compartir estos ejemplos en el chat, permita. Solo voy a borrar los links. ¿Okay? Y solamente cuando se los pase el chat, usted ordénalos, porque como yo he dejado espacios, entonces probablemente ahí también les aparezcan espacios. Ok. Ahí está. Ahí están los ejemplos. Pues si los van a copiar. En mi caso, pues yo copio bastante. A veces siento que no vuelvo a revisar las cosas, pero solo el hecho de estar copiando o de escribir algunos ejemplos, eso me ayuda a mí como a tener una mejor idea, aunque de repente a veces yo, específicamente yo, me puedo regresar a mis notas. Magnífico. Entonces, pues prácticamente después de ver como el present continuous, ¿verdad? Se pasa a el 4.11, que es un knowledge check, ¿verdad? Ahí pues es uno de los ejercicios de los que hablábamos ayer y que más de alguno tenía preguntas con ellos, que es sobre lo que anda diciendo, lo que está diciendo la persona, ¿verdad? Pues, ¿qué más? Luego, pues, el instructor, ¿verdad? Les da como más ejemplos en la parte de present continuous, en las oraciones afirmativas. I'm learning English, my wife is cooking dinner, my boss is working, etc. ¿Verdad? Luego, pues, veíamos el present continuous, chicos, enfocado a la vestimenta, ¿verdad? I am wearing, yo estoy diciendo que I'm wearing. Entonces, probablemente sí quisiera que veamos acá estas descripciones, ¿verdad? Los personajes que vemos en pantalla, tenemos a Bob, tenemos a Elizabeth, tenemos a Diane y Peter, ¿ok? Entonces, tell me, what are they wearing? ¿Qué llevan? Si es posible y puede usted participar, ¿verdad? Tome un personaje y descríbalo para la clase, por favor. Descríbalo utilizando he's wearing or she's wearing, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. She's wearing or he's wearing. Ahí está. ¿Ok? Dice, Bob is wearing black shoes. Ok. Very good. ¿Y hay alguien que quiera abrir su micrófono, participar y decir la descripción? ¿Alguien? Hola.
Hello. Nadie. Hello. Brian. Oh. Okay. Sí, I'm gonna. Creo que Brian activa el micrófono y no se lo escucha. No. Hola, ¿sí me escucha? ¿Será que si se desconecta y vuelve a conectar pueda que le funcione? Porque... No, de hecho ya revisé todo y está bien, pero sí veo que activan los micrófonos y no se escucha. Bueno, no, algo va a estar pasando, probablemente. A ver si sucede. Vaya, Brian, está bien. Ok, gracias. Ok, también Henry se le aparece igual, como que no se le escucha. Bueno, ojalá que se funcione. Ok, he's wearing a scarf. Bueno, no es él, es ella, de hecho, Stephanie. Es Elizabeth, right? She's wearing a scarf. Muy bien. Y luego, pues, nos decía Manuel, Bob is wearing black shoes. Muy bien. ¿Qué más, chicos? What else? ¿Qué más están diciendo las personas? Ahí, si no pueden activar los micrófonos, ocupen el chat entonces. Y ahí pueden agregar como los ejemplos que ustedes van a dar, ¿verdad? Ya tengo dos ahí. Tengo Bob is wearing black shoes. Elizabeth is wearing a scarf. What else? ¿Qué más pueden decir al respecto? Someone else? Hello. No one? Vamos, chicos. Si no pueden participar por el micrófono, pueden hacerlo a través del chat. No hay problema. Veamos, veamos. Dice César, mira, Diane is wearing, allí, César, no voy a usar A, porque A es para el singular, ¿verdad? Entonces ahí vamos a decir, Diane is wearing sneakers, sneakers, sin la A, ¿verdad? Diane is wearing sneakers, ¿ok? Porque si yo voy a usar A, entonces, you're welcome, entonces diría a pair of sneakers, ¿verdad? Is wearing a pair of. Ahí sí podría usar el singular a, pero de lo contrario, solo así. Diane is wearing a pair of sneakers. Luego dice José, Peter is wearing blue jeans. Ok, muy bien. Peter is wearing blue jeans. Margarita dice, Elizabeth is wearing a green skirt. Muy bien. Excelente. Elizabeth is wearing a green skirt. Good job. What else? ¿Qué más, chicos? What else can you see? ¿Qué más pueden ver dentro de las imágenes en las que podamos utilizar present continuous? They are not wearing caps, dice Manuel. Muy bien. They are not wearing caps. Dice Diane is wearing earrings. Muy bien. Diane is wearing earrings. Peter is wearing a yellow t-shirt, blue jeans, a belt, and black shoes. Muy bien, Brian. Excelente. Bien completa su descripción. Luego tenemos acá a Gerson y dice Diane is wearing a yellow t-shirt, right? Diane is wearing a yellow t-shirt. Muy bien. Parece que no les funcionó, ¿verdad, Brian? Desconectarse y conectarse para que se escuche. Hello. Pues something happened. De hecho, noté al nomás entrar que como que algo había sucedido. No, no. I didn't understand why. I mean, it was kind of weird. But, I'm going to try to speak. It doesn't matter. The thing is that you are here. Antes que usted. Okay? So, let's see. He is wearing a green tie with, bueno, entonces en este caso dejémoslo juntos, ¿verdad? Dejemos juntos el green y el gray. Green and gray tie, ¿ok? He's wearing a green and gray tie.
Yeah, it's strike, como rayada. Mm-hmm. Okay, very good. Excellent, guys. So that's the way in which we're going to use, right, the present continuous con respecto a la ropa, okay? Ahora bien, vamos a revisar very quickly, ¿verdad? Siempre con present continuous, ¿verdad? Va a ser siempre con lo mismo, pero dice acá en el 4.12, que ya pues es prácticamente de lo último. By the end of this class, you will be able to form, right, yes, no questions in the present continuous tense. So, that is the reason why I was telling you that at the beginning, we studied that with the positive, negative, and the question form. Pero acá, en esta sección específicamente, lo toma, pero como yes, no question. O sea, todavía no se va como a referir específicamente a las information questions, ¿verdad? Que siempre son las WH questions. Vamos a ver. Acá tenemos lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? El orden de cada uno de los elementos. Esto se los explica el instructor dentro del video, ¿verdad? Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses, right? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. Ahí, pues, cualquiera de las dos va a estar bien, ¿okay? Luego finaliza con el 4.14, right, which is a knowledge check, ¿verdad? Y nuevamente vuelvo a preguntar, ahorita que faltan 15 minutos, ¿hay alguna pregunta con respecto a la plataforma, con algún ejercicio que usted tenga o no hay pregunta? Okay, very good, so let's go, right? If there's no questions, so eso significa pues que estamos trabajando bastante bien en la plataforma y eso la verdad que me alegra mucho, ¿okay? Veamos, tenemos acá las reglas también que veíamos ayer. De hecho, les comentaba yo que estas reglas son exactamente lo que vamos a cubrir en esta sección de acá. Acá. Entonces, estas reglas son esto que está acá, miren, este elemento. Es donde vamos a poner en práctica las reglas que mencionamos ayer y que estamos a punto de mencionar. Okay. Entonces, con respecto a eso, ¿verdad? Aquí les aparece que tienen 6, ¿verdad? Bueno, de hecho yo les comenté algo y fui bien específica. Puede que haya en otras formas, ¿verdad? Otras presentaciones, probablemente una clasificación con unas 3 reglas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí pues cada quien a como lo entienda mejor, ¿verdad? Pero acá en este caso tenemos rule 1, 2, 3, 4, and 5. Well, 4, 5, and 6. La regla número 1, o escenarios, por decirlo así, son escenarios, ¿verdad? Tiene que ver con los verbos que terminan en E, right? So those verbs ending in E, what we have to do is to cross out or to eliminate, right, the letter E. Y luego, pues, agrego el ing. Luego tengo en la regla número 3, tengo los verbos monosílabos, ¿verdad? Entonces, si es un monosílabo y va con la secuencia consonant, vowel, consonant, entonces ahí lo que voy a hacer es duplicar la última consonante, decíamos ayer, y agregar el ing. La diferencia, decíamos, entre la regla 3 y la regla 5 es que en la regla 3 son monosílabos y en la regla 5 no son monosílabos, quiere decir que tiene más de una sílaba y que la segunda sílaba es acentuada. Y luego tenemos la regla número 4, que son los verbos que terminan en IE, que decíamos que son bien raros, quizás son los mismos verbos que aparecen, de ejemplo, en los demás, ¿verdad? O sea, no hay algo común. Que hay muchísimos más, ¿no? Entonces, son los tres principales. Then I have rule number 6. Bueno, es que la número 2 junto con la número 5 son similares porque es como que ahí entran todos los demás escenarios, ¿verdad? Si no entró en el escenario 1, ni en el escenario 3, ni en el 4, ni en el 5, entonces, most likely, muy probablemente, van a parar con un caso como el del número 2 o en el número 6, ¿verdad? Entonces, those are some important details
that you need to know to handle present continuous. Okay. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Questions? Pero igual si tienes una pregunta y la quieres hacer a través del chat, también. Bien, entonces, bueno, la idea ahorita era que ustedes participaran, ¿verdad? Porque pues yo soy la que habla bastante durante la clase, las participaciones son típicas, especialmente hoy, que parece que la mayoría de ustedes ha tenido problemas con la plataforma, pero entonces vamos a, bueno, no con la plataforma, sino con el audio, en este caso con el micrófono, para que ustedes hablen. So la pregunta es, what are they doing? I mean, you have to look at the pictures and the question is, what are they doing? Ahí en el chat, yo les voy a ir presentando estas fotos, esta es la primera. En el chat, quiero que por favor me agreguen oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? Sobre la imagen que están viendo. So esa es la primera. What is she doing? Tell me, what is she doing? ¿Qué hace ella? Type it in the chat. Dígitelo ahí en el chat. Dígame, Andrea. Buenas noches. No sé si podría repetir la indicación que el internet falló en ese momento. No la escucho, Andrea. Disculpe, yo creo que algo sucedió cuando entré. Es que generalmente, pues, yo siempre les escucho, solo que hoy ha sido el único día en el que me ha dicho como, algo así como que su audio, mi audio, no estaba funcionando correctamente. No sé si yo soy la que no les puede escuchar. No quiero mover nada porque si no, pues, incluso la clase no puede cortar y vamos a perder la conexión, así que no. Ok, pero me puede hacer la pregunta en el chat, Andrea, no hay ningún, o me puede compartir sus ejemplos en el chat. No, no se le escuchó, Andy. Lo siento. Okay, she's typing in the laptop, Mr. Bryant. Okay. She's typing. Muy bien. Si gusta, Andrea, ahí pues ahí en el chat me puede decir si tenía alguna pregunta o si me quería dar un ejemplo. No problem. Esto es súper raro. Bueno. She said she is typing. Muy bien. ¿Y qué está digitando? Bueno, podemos poner un ejemplo como un email. She's typing an email, right? Negativa. She isn't typing an email, right? Vamos a ver cómo nos dice. Bueno, Andrea, las indicaciones. Que yo les voy a ir mostrando fotos aquí en pantalla, pero como no, nadie puede participar porque aparentemente no escuchamos las participaciones, ahí en el chat usted va a escribir una oración positiva, negativa y pregunta utilizando la foto que usted ve en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si puede ver la imagen que estamos proyectando ahorita, es una chica, está digitando, está en su computadora. Y pues Brian me ayudó a hacer la oración y dice she's typing an email. O en este caso negativa, she isn't typing an email. Y la pregunta sería, is she typing an email? Entonces prácticamente esa es la indicación, Andrea. No sé si quedó claro o si tiene alguna pregunta. ¿Estamos bien así? Vaya, ya está, mi Andrea, la orden. Ok, vamos a movernos a la imagen. Yo les voy a ir compartiendo de todos modos los ejemplos que vaya armando acá en el chat, ok? Veamos. What about the next one? ¿Qué de esta? What about this one? Allí en el chat, ok? What are they doing? What are they doing? Type it in the chat. Ahí lo pueden agregar ya que los micrófonos aparentemente no están funcionando. What are they doing? Think about it.
Your examples are more than welcome. Okay, so let's see the chat. Veamos el chat. Dice, is he wearing brown sweater? Okay. Sí, está bien. Is he playing a song for her? Muy bien, César. Okay. Bueno, mira. Is he playing a song for her? Okay. Eso de lo anterior. Ah, okay. No hay problema. He is playing his guitar, dice Henry, okay? Y Andrea dice she is in love with him. That is correct. Es correcto, Andrea, así parece, okay? So, pero lo único es que vamos a usar presente continuo, ¿verdad? Entonces, sí, todas sus respuestas están correctas, right? So we can say, for example, he is playing the guitar for her, para él. Negativa. He is playing the guitar. Oops. The guitar for her. Pregunta, ¿verdad? Is she playing the guitar for her? Okay, cool. He's playing the guitar for her. He isn't playing the guitar for her. Is he playing the guitar for her? Dice Gerson, is he playing the guitar? Serenading her. Yes. Sí, esa es otra opción, ¿verdad? Solo que ahí entonces mejor usemos serenade, ¿verdad? Como verb. Y no usamos playing, pero está bien, entiendo la idea. Muy bien. What about the next one? ¿Qué hay de la siguiente? What about this one? What are they doing? What are they doing, guys? She's reading a book, okay? She's reading a book. Okay, cool. So let's go ahead and use my hand. She is reading a book. Okay. Negativa. She is reading a book. Question. Is she reading a book? Muy bien, excelente, right? She's reading a book. She isn't reading a book. Is she reading a book? Muy bien, great. Vamos con la siguiente. What about this one, okay? So, what do you think? Ahí en el chat, agréguenme ejemplos usando esta foto, right? So, what do you think? What is she doing? It says, she's teaching in the book. Quizás sería, she is teaching a lesson, una lección, o she's teaching from the book, del libro, sobre el libro. Okay. Muy bien. Okay, what about the picture, this one, like you said en este momento, okay? Is she drinking a delicious coffee? Okay, bueno, parece que esté, de hecho. You see, ahí está el, la bolsita de este, bueno, aquí está el. La bolsita de té y aquí está la marca. Good job. She's drinking coffee, dice Manuel. She's not drinking coffee. She's drinking a delicious coffee. Bueno, de hecho, ustedes hicieron todo ahí en el chat. Excelente, right? So, is she drinking a delicious coffee? She's not drinking coffee. Or she's not drinking coffee, perdón. She's drinking coffee. That will be the affirmative sentence. Muy bien. ¿Qué hay de la siguiente? Chicos, vamos con la siguiente. What is she doing? What is she doing? Type it in the chat, right? What is she doing?
Luca. What is she doing? Are you solita? My, with a book. So what is this girl doing? Okay. Well, we can say something like, let's see. Like she's reading, right? She is reading. Yeah. She's reading her favorite book. Right. She's reading her favorite book, or she isn't, in este caso, she isn't reading her favorite book. Her favorite book. Y la pregunta, is she reading her favorite book? Okay. Is she reading her favorite book, right? Okay, good. She is reading her favorite book. She isn't reading her favorite book. Is she reading her favorite book? Okay, cool. I'm going to share this example with you. Thank you, Nestor. Look at Nestor. She's reading her favorite book in the park. Okay. She's reading her favorite book in the park. Maybe. Okay, the siguiente photo. What about this one? Okay, this one, the subject, it's a cat. Okay, so what about this one? What do you think? What is the cat doing? Hay un estativo, se pueden agregar. Recuerden que por algún motivo no se escuchan sus participaciones cuando abren el micrófono, así que you can go ahead and do it through the chat, okay? So what is the cat doing? ¿Qué hace el gato? What is the cat doing? Okay. You can type it in the chat, right? Puede agregarlo en el chat. Dice, it is watching the laptop. Dice. Okay, probably he's looking at something, right? We can try to specify here, right? The cat is looking at the screen. Cuando yo digo está viendo la pantalla, ¿verdad? The cat is looking at the screen. Okay, negativa. The cat isn't, well, it's not or isn't. Cualquiera de los dos. Isn't looking at the screen. Okay. Question, is the cat looking at the screen? Okay, is the cat looking at the screen, right? Okay. Vamos una más. What are they doing, guys? ¿Qué hacen ellos? What are they doing? Okay. What are they doing? Tell me. What are they doing? Very good. Right. In this case, probably we can say they are studying, right, in the cafeteria. They are studying in the cafeteria. Okay. What about the next one? They aren't. Sería negativa, ¿verdad? They aren't studying in the cafeteria. Entonces, ¿dónde están? En cualquier otro lado, menos estudiando ahí. Are they, ¿verdad? Are they studying in the cafeteria? Y pues así vamos a continuar, ¿verdad? Trabajando con cada una de los ejemplos y de la estructura que vamos a manejar. Bueno, chicos, y pues para hoy nada más recordarles, ¿verdad?, que deben de haber finalizado la sección 4 y durante esta semana pues finalizar la sección 5 y el final exam. Mi recomendación es que, ¿verdad?, revise si hay alguna pregunta, se contesta mañana miércoles o jueves. Recuerden que pues de jueves en adelante pues para mí es más difícil contestar y pues contestamos hasta que venimos a la clase, ¿verdad? Así que traigan sus preguntas, chicos. Probablemente la pregunta que usted tiene la tiene alguien más y pues así contestamos al mismo tiempo. También hay otra cosa, que a veces hay preguntas en las que yo necesito
estar como explicando, irme al sitio, mostrárselo o darle ejemplos. Entonces, algunas veces eso toma mucho más tiempo, ¿verdad? Así que les agradezco que revisen para que podamos contestar el día de mañana. Así que chicos, pues probablemente aquí me quedo. No, de hecho sí me quedo, ya es hora, ¿verdad? Y el día de mañana ya no vamos a, ya terminamos la sección 4, ¿verdad? Pero vamos a comenzar la sección 5. Así que no dejemos, ¿verdad?, de asistir. No dejemos de asistir a sus clases y pues ya mañana espero pues las cosas estén mejor. Y cualquier pregunta estamos a la orden. Que tengan feliz noche, chicos. Good night and see you tomorrow. Bye bye. Good night.